Franja la situación está totalmente diferente, porque entre Dayanara y Emma no hubo química, reclamos, gritos, que nos quedamos nada, boquiabiertos. Lo único que cantó Dayanara fue oh, oh, oh. Emma, quiero que veamos esto y luego hablar con ustedes. Bueno, si lastimosamente pasó el incidente, que ya no quiero seguirlo repitiendo, si no van a decir que me estoy excusando en algo y no es así. Creo que acá, bueno, Emma obviamente trabajó por su lado, yo trabajé por el mío, creo que ese fue el error. Perdía más, o sea, yo que lo quería era ganar. Mi idea es claro, ganar. Claro, ¿sabes cuál es la diferencia entre el equipo azul y el equipo naranja? Saben trabajar en equipo. No, la diferencia es que tú te quedaste muy atrás. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia es que tuve un accidente, como a ti también te ha pasado en varias ocasiones. Pero cuando a ti te sucede, no estoy discutiendo. Mira, todo bien que estamos débiles y te pones y te con un accidente, no, pues. El que menos habla y más se dedica a gritar, creo que sale ganando más. Entonces sigue gritando. Las veces que te has caído y te has tropezado, nadie te ha dicho nada. Por jugar, tú casi no juegas. Por jugar, tú casi no juegas. Creo que ahí están los resultados. Se ve una diferencia total en un equipo azul que en un equipo naranja. Creo que la diferencia es muy obvia. Más allá de querer discutir, porque no es algo por lo que me he venido ganando el nombre que me he ganado. Estoy hablando por esa razón. Tú te has ganado un nombre, yo me lo estoy ganando. Tú ya te lo ganaste, ¿verdad? Entonces tú no me estás permitiendo ganármelo bien porque perdiste. Estoy siguiendo aquí porque me sigo construyendo un nombre. Aprende a escuchar. Creo que antes de ponerme a gritar o a ranchar un micrófono, me gusta hablar las cosas como son. Así de simple. Porque no es algo por lo que me he venido ganando el nombre que me he ganado y... No voy a discutir absolutamente nada, continúo hablando. Ya, mira, la cuestión aquí, Osvaldo, y para todos, es que di lo mejor de mí, porque sé que estoy en la mira y que todo el público dice que soy débil y demás, hasta producción. Pero si tengo una compañera que se queda, ¿cómo estoy quedando yo? Perdí. Igual la gente va a pensar que soy débil cuando no es así. Cuando doy lo mejor de mí, o sea, la gente vio que estoy corriendo y todo, ojalá que saquen eso en cámaras y pueda darse cuenta el equipo naranja, quién es la débil y quién no. Porque luego a las dos se ponen en el mismo puesto con las así. Para difícil. Ay, 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 ay. Dayanara ya al final dijo, mire, yo mejor me quedo callada y que hable Emma. Emma no sabe en qué rifa se ganan los nombres. Me dice, ¿en qué lugar me gano el nombre? Pero, Emma, dinos. Bueno, todos se dieron cuenta, Dayanara fue muy lenta al correr, esto era en equipo, parece que ya no ama la camiseta naranja, porque tuvo que haberse esforzado un poco más, no lo hizo. O sea, Dayanara, la vez pasada tú dijiste bien claro, la producción te invitó a estar acá, tú lo dijiste. Entonces yo hice casting, como todos, y quizás eso, es por eso, por ello es que yo me esfuerzo más que tú. Como quizás estás confiada, no corres, no hace nada. O sea, ¿pueden creer que porque cargó esa llanta ya tiene el hombro de muy lesionado? ¿Y no puedo jugar hoy del circuito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? La risa que no se quiere excusar cuando se excusa. Ella se está excusando. Todo el tiempo se pasa excusando. No puede jugar. Ay, Dios mío. O sea, es verdad, quizás puedo ser mala, pero no tan mala. Ok. ¿Qué pasa en el equipo azul? Que se fueron a una esquina, al córner. Ok. Dayanara, tome un respiro, por favor. A ver. Bueno, primero, buenas noches. Antes de cualquier cosa, creo que la verdad no necesita fuerza. Y como dijo Gandhi, el que camina con la verdad no tropieza. No necesito gritar, no necesito exaltar, ni ponérteme a decir, Emma, ¿te crees Isis Cleo porque realizaste una carrera? No lo voy a hacer, porque no, la gente no me conoce por ser alguien así. Sin embargo, si para ti te sirve y te motiva sentirte bien al decir, Dayanara, por una llanta te lesionaste el hombro, qué pena, Emma, yo no soy así. Entonces continúa hablando, yo no voy a decir nada más. Continúa diciéndole a la gente lo pésima que soy. Espero algún día alcanzar tu nivel tan alto al competir, nada más. Mira, según yo, eso no es para celebrar. O sea, estás quedando súper mal porque no juegas, o sea, no corres. Yo doy lo mejor de mí, era en equipo.
Si hubiera sido individual, quizás hubiera sido diferente, pero era en equipo. Arrancamos juntas, estaba súper atrás. ¿Qué hago, pues? Obviamente me enoja. Me enoja. Mira, ponme la canción. No, para. ¿Qué? A ver, ¿qué dice que le ponga la canción? ¿Quiere la canción? Te lo puedo repetir. Dayanara, te lo voy a repetir. Yo puedo ser mala, pero tú eres recontra mala. A ver, basta, basta, ya, azules. Dios mío, Jorge Heredia, que está con el pie lesionado, ha venido acá. Dayanara. Bueno, yo no necesito que me pongan una canción para sentirme importante, en lo absoluto. Creo que lo único que te tengo que decir es... Mi esfuerzo únicamente lo sé yo, creo que mi entrenador, que sabe que es de la semana pasada, sin importar cualquier cosa, un momento, Lunita, un momento. Más allá de cualquier cosa, sabe que vengo a entrenar desde las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde, sin importarme nada. No voy a decir de que yo, porque estoy en mi universidad, me quedo estudiando hasta la madrugada, eso no tiene absolutamente nada que ver, no lo pienso mencionar. Pero yo creo que de mi esfuerzo no eres nadie para hablar ni juzgarlo en un absoluto, no eres nadie. El día que tú marques trayectoria en esta competencia, eres alguien para decirme el esfuerzo que yo hago. De lo contrario, mejor quédate callada. Ok. Yuleisy Coca. Oye, es que Yuleisy Coca, como dicen por ahí, mi pluma lo mató. Esta, oye, del otro día, esta chica agarró una pluma y anda, pero qué. Bueno, yo lo que les quiero decir, chicas, es que aquí no importa quién se quedó o quién llegó primera. Aquí se trabaja en equipo, es verdad, Dayanara. Pero yo también quiero que tú pongas tu esfuerzo. Porque por lo menos el día de ayer yo vi a Emma, que Emma hizo lo imposible por ganar un circuito y lo hicieron. Lo hizo junto a Liz, ganó. Aquí no importa si la una gana o la una pierde. Yo quiero que no se pongan, ay, sí, tú tienes el pelo más largo. Ay, sí, tú tienes nombre o no tienes nombre. Aquí se viene a competir, chicas. Es competencia, es combate. Los azules se divierten a que ustedes peleen. Se divierten. Ay, sí, tú tienes el cabello más largo. Saben trabajar en equipo. A ver, tienen que venir a competir, a jugar. No hablar, chicas. Jueguen, jueguen y demuestren. Eso es lo importante. Dayanara y Emma, por eso, pelear. Y cuando sepas de los entrenamientos que realizo, también puedes opinar. Y lo único que quiero aclarar es que... Sí, el capitán va a decir algo, no, muy bien. Quería aclarar algo, que las dos son naranjas y que nada, que no tengo que pelear, ¿ya? Tranquila, chica. Oh. ¡Qué lindo tú! ¡Mira de guau! ¡Mira de chica! ¡Abrazo grupal! Llévatelo. Ok. Bueno. Y... Bueno, de...